Bueno, estamos acá junto a los docentes de Moreno por marchar al Consejo Escolar. Eh, expresando la indignación, la bronca y la tristeza frente a estas dos muertes evitables, como son el crimen social de la vicedirectora y del auxiliar de la Escuela 49 de Moreno, que han muerto luego en una explosión. Ellos venían denunciando, ya había seis denuncias de la escuela este, exigiendo el arreglo de, de la pérdida de gas y esta situación es una situación generalizada en todas las escuelas de la provincia, por eso esta movilización, con mucho dolor, lejos de transformarse en un duelo pasivo, se ha transformado en dolor, en bronca, y los docentes van a... A exigir al gobierno que es responsable de estas muertes, que invierta en educación, que resuelva todos los problemas de infraestructura que hay en la escuela, porque la vida de los docentes y de los estudiantes vale mucho más que el presupuesto que nos niega Vidal y, en este caso, también el gobierno municipal. Así que, bueno, acompañando a los docentes, mañana hay un día de paro, el SUTEBA y el Frente Gremial han declarado paro, igual que ATE. Creo que tenemos que ganar las calles, que tenemos que transformar todo este dolor y esta bronca en una lucha para efectivamente acabar con esta política de ajuste que no solo lleva a una calidad de desastrosa de educación para el pueblo trabajador, sino como vimos hoy, a muerte de trabajadores. Así que bueno, acompañándolos y con un gran abrazo también a toda la familia en solidaridad con los momentos que están pasando.